¡No veo nada! ¡Nada! ¡Ay! ¡No veo a nadie! Que la he perdido hace como 3 semanas y media y me dijeron que por aquí la podía encontrar, pero hola chicos, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Ajá. Esto que les acabo de presentar al principio es la creación de un personaje. Entonces, este personaje se llama el mago Ey, pero ahora me lo voy a quitar, me lo voy a descalzar, así, para presentarme verdaderamente como soy. Yo ya no soy el mago Ey, ahora soy el profe Alexei. Sencillo, me quito el vestuario, me quito las gafas, me quito la utilería y me pongo mis verdaderas gafitas. ¡Ah! Me falta quitarme algo. ¿Qué me falta quitar? La peluca. El bigote. Eso, el bigote. La barba. Muy bien, queridos amigos. Eso que les acabo de motivar es decirles que uno puede crear personajes desde la casa. Y este taller precisamente se llama así. Teatro en casa. Y va a ser diferente al taller de Kamishibai. Y diferente a la creación de historias de la profesora Carol. ¿Por qué va a ser diferente? Porque van a ver ustedes, vamos a aprender entre todos cómo se monta una obra de teatro desde allá, desde la casa. Queríamos hacerlo desde el aula de clase, pero tampoco podemos hacerlo. Entonces lo vamos a hacer desde el interior de su habitación, de su cocina, con los que tú digas en tu casa. Por ejemplo, si te está acompañando tu mamá, tu hermanito, tu papá, tu primo, les puedes pedir ayuda a ellos para que vayan a montar una obra de teatro bajo las instrucciones que van a ver conmigo en este taller. ¿Qué les parece? ¿Chévere o no? Ah, sí, profe. Muy bien, sí. Perfecto. Entonces, miren, sí. Vamos a hacer el taller en 5 partecitas. 5. Primero, debemos conseguir un cuento. No ahora, sino que ya van a ver ustedes cómo lo vamos a hacer. Ustedes deben conseguir un cuento. Yo ya conseguí el mío, voy a montar la obra de teatro para simplemente que ustedes vean cómo se monta, desde la lectura interpretativa de ese cuento, después cómo se entregan personajes, después cómo vamos a hacer la utilería, la escenografía, el maquillaje, el vestuario. Después vamos a hacer unos ensayos. Todo eso lo voy a estar haciendo yo en el taller y ustedes lo van a estar viendo. ¿Para qué? Para que lo graben, para que lo aprendan y después ustedes puedan hacer su propia obra desde la casa. Después de los ensayos, ya empezaremos a presentar la obra de teatro de principio a fin. Por ejemplo, en mi caso, voy a montar una obra de teatro basada en un cuento que se llama El búho abusivo. A ver, ¿qué se le puede pasar a uno por la cabeza cuando dice ese título? El búho abusivo. Y resulta que en esa historia hay 4 personajes. ¿Por qué escogí ese cuento? Porque la obra de teatro la voy a montar con mi hermano, con mi hija Gizzy, con mi hija Annie y con mi hijo Alexei Jr., que nos va a acompañar acá. Entonces, esa historia, después de que yo se la lea a ellos, después de que la comparta con ustedes, ellos van a escoger personajes. Después de que escojan los personajes, vamos a hacer la utilería, el vestuario y el maquillaje. Después vamos a ensayar y después, en la última parte de este taller, ustedes ya saben que son 4 partes, esta es la primera de hoy, en la última parte del taller les voy a presentar la obra. Entonces, se llama El búho abusivo. Por si quieren conseguirlo después, en sus ratos libres, en su hora de descanso, pueden conseguir ese cuento. Se puede conseguir en Facebook, en YouTube. Se llama El búho abusivo. Y entonces, ustedes pueden conocer esa historia antes de que la leamos la próxima semana de manera interpretativa, Seki y yo. Y ya, repito, después de que hagamos la lectura del cuento, voy a entregar los personajes y se los voy a entregar a mis 3 hijos y a mi hermano Seki. Después vamos a hacer la elaboración del vestuario, después vamos a ensayar y finalmente vamos a presentar la obra. Eso lo van a ver ustedes de casita, viéndolo para que lo aprendan, para que después aprendan a realizar la obra de teatro.
Por ejemplo, si en tu casa no puedes hacer la obra de teatro sino con dos, perfecto. Puedes conseguir un cuento que sea de dos personajes. Por ejemplo, hay una historia muy chévere que se llama El Cojo y el Ciego. Listo, dos personajes. Si hay tres, pues consigues un cuento de tres. En el caso mío, conseguí un cuento para cuatro personajes y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero en la casa, sin tener materiales, en la casa sin tener experiencia, no importa. Yo les voy a enseñar y les voy a mostrar el paso a paso para que ustedes lo compartan. Es más, les voy a poner a continuación un video y con eso cerramos el taller de hoy. Un video que es de una obra de teatro que se llama Sorpresas te da la vida. ¿Y por qué quiero ponerles ese video? Porque ahí actúa mi esposa, mi hija Gizzy, mi hija Annie y yo. O sea, otros cuatro personajes. ¿Y la historia de qué trata? Se muere un señor millonario y resulta que toda la herencia, todos los bienes, las deja a manos de quien pueda leer un testamento adecuadamente. Y esos cuatro mendigos, porque es una familia de mendigos, van a hacer la acción para que le entreguen los dineros, las fincas, los carros, todas las cuentas bancarias, todos los, mejor dicho, los activos que tenía este señor que se llamaba Facundo Fonseca. Y se los voy a mostrar inmediatamente para que vean que sí se puede hacer una obra de teatro con mi mamá, con mi hermanito, con mi tío, allá en la casa. Con eso los dejo para que la vean de principio a fin. No dura sino cuatro minuticos y algunos segundos más. Y ya la próxima semana les leo El Búho Abusivo y después les muestro cómo se prepara el vestuario, la utilería, la escenografía, el maquillaje. Les muestro cómo ensayamos al interior de la casa, no en un teatro, y después les presento la obra. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con ustedes, voy a buscar por aquí el video de Sorpresas te da la vida. ¿Quién se va a llevar el billuyo? ¿Quién yo? ¿Quién se va a llevar el billuyo? ¿Quién yo? ¿Billuyo para mí? Descanse, ustedes creen que teniendo tanta plata con montones de brazos que nos estamos peleando aquí, lindo que ya teniendo algo de dinero, ¿sabes? Jamás, sastre que le hacía, camisa que le hacía, pantalón que le hacía, era tantas camisas y zapatos que le pagaban. Ay, pero tampoco después que les cosiera en oro, es mucha plata para que le deban todos sus hermanos. No, es que no le debe. Ahora, ¿a mí usted esa spin que era que parece un poquito basada? Ay, vea, aquí entre nos teníamos negocios sucios, vea. Ella sí se la olía. Antes de que las chinas nacieran, de que Don Facundo y que no sé qué, por ella fue que conocimos al Cucho, porque es que ella nos buscó y nos dijo, uy, perritos, así toda otra vez. Para ayudarlos. Sí, uy, perritos, no tienen algo que me fume, que no sé qué, y pues nosotros de solidaridad, y que no sé qué, pues le vendimos. Ella se quedó por allá en esa huerta y nosotros salimos a la luz. Y por eso nosotros estamos completamente seguros que nosotros, parceritos, todos, con perdón, con respeto, vamos a puntear y sin necesidad de ir allá a arrodillarnos allá a que le den en la cabeza a uno humillándolo a uno, nosotros también tenemos nuestro propio marcador, Marín Puente. Con esto vamos a puntear el testamento, si quieres lo empiezo a puntear yo mismo. Ay, acá le. ¿Pero? Bueno, por favor. No creo que se escriba, por más primitivo que sea. Ay, por si la máscara, relaje. Pero lo desinfecta luego, ¿no? Sí. Ah, vale, pues fácil. Ahora se van a ver. Yo creo que luego le hace usted enamorar. ¡Uy, qué vergüenza! La china sabe leer, ¿cierto, parcera? Ya era. Ay. Pero de una china dura, no me va a quedar pues mal. A ver, lea. Dejo mis bienes a mi sobrina. No.
Madura, China, madura. Nunca. ¡Ay, muy bien! ¡Sorpresa! La China sabe leer y usted no. Sí, pero siempre se lo que arma la uno, ¿qué más? ¿Qué vea? Ahí ya va a partir. ¡Ay, vea! ¡Ay, vea! Les explico a estos que es que no entendieron a la chica cómo es que dijo. Vea, se hizo así. Don Cucho se te pregunta, ya no lo sabemos y que no sé qué, entonces ya es así. ¡Abro un gancho grande! ¡Dejo mis bienes a mi sobrina! ¡No! ¡Punto mayúsculo! ¡Otro gancho! ¡A mi suegra! ¡Tampoco! ¡Jamás! ¡Eso! ¡Punto! ¡Otro coso, otro gancho! ¡Gancho mayúsculo! ¡Te pagaré la cuenta de sangre! ¡Cierro gancho minúsculo! ¡Nunca! ¡De ningún modo! ¡Punto! Vea, escuchen pues, escuchen que es que yo no repito, vea. Para los mendigos, ¡todo! ¡Para los mendigos, todo! ¡Para los mendigos, todo! Punto mayúsculo, punto minúsculo. Lo he dicho, es mi deseo. ¡Chao! La tite. ¡Facunda Fonseca! Vamos a hacer lo siguiente. Lo que yo quería simplemente era mostrarles que, por ejemplo, con mi esposa y con mis dos hijitas podíamos hacer teatro desde la casa, que es el taller que me ocupa ahora. Eso es lo que vamos a empezar a hacer desde la próxima clase con ustedes. Entonces, ya para finalizar, les quiero comentar lo siguiente. Ojo, la próxima sesión conmigo voy a leerles el cuento que no dura sino 3 minuticos de una lectura interpretativa, una lectura teatral del búho abusivo. Y después les muestro cómo en la casa podemos encontrar todos los materiales, todos los accesorios escénicos que les comentaba ahora. Y resulta que ahora, después de eso, les muestro cómo se ensaya y cómo se presenta la función al final.